So me and David, now we're going to go see Julie. Julie is a woman artist in Gethsemane, and she was at church and she has a young girl that she's teaching how to draw from Venezuela. So let's go meet them. So I'm here at Julia studio. I mean, she went to church, so I had to come back and I'm so tired. But I need you to see her art, because so many of the ladies here, art is not being represented and they need a voice, and I'm here to show the voice. So I'm going to introduce you to Julie, ask her some questions. She's right here, and just pay attention. Thank you. So Julie, how you doing? Show me, so let me ask you a question, Julie. Okay. How long have you been painting? ¿Cuántos años tú comienzas a pintar? ¿Cuántos años tú tienes cuando tú comienzas a pintar? Yo actualmente tengo 37 años. Ajá. Y hace aproximadamente 12 años terminé mi carrera como artista plástica egresada de la Escuela de Bellas Artes. Ok, so ¿cuántos años tú? ¿2 años tú tienes de pintar? 12 años aproximadamente. Ok, ok. 12 años. Ok, now. ¿Todos estos es tú o otro artista o qué? No, sí tengo trabajos míos en la otra sala, pero aquí en esta galería, en este espacio, hay otros artistas del cual estoy apoyando su arte. Son artistas cartageneros como Álvaro Aguirre, que es uno de los primitivistas para mí más importantes que tiene Cartagena, que plasma lo que es la vida cotidiana de las comunidades puras como es Palenque. Igual que estos portones tradicionales, también realizado por Álvaro Aguirre, que actualmente lo pueden buscar en Google y ves una trayectoria maravillosa como artista. Okay. De exposición en Gamboa. She's speaking fast, but she's describing the art and I'm understanding the best I can, okay? Tengo estas pinturas. ¿Este es tuyo o no? No, okay. Este es de Jesús David Nava. Es un chico cartagenero, artista plástico, con un talento maravilloso que hace como 4 meses ganó premios regionales, okay, en la ciudad de Cartagena. Y una de sus obras, gran tamaño, la tengo aquí, que es una obra muy importante para él. Este es de Nava. Este es de Nore, es una chica venezolana. Nore. Una chica venezolana con un talento increíble, una paleta cromática de colores muy especiales, y estoy también apoyando su arte. Este fragmento es especialmente para ella. Ok, muestran 6 pieces de tuyo que tú gusta más. Bueno, okay. Te comparto. So, she's going to show me her best 5 pieces that she loved, that she created, that she drew. So right now we're walking through her art gallery where she's going to physically show me the pieces. Okay. Este te comparto, esta es la obra de Jesús David Nava, ganó premio. ¿Tú cuenta? Esta es de Navas, okay. Jesús David Navas. Okay. Yo quiero mis pinturas, okay, son esta. Okay, this is her painting. Is the tuyo? Esta. Okay. So, now, ¿por qué tú pintas este? ¿Qué significa? Uno, resalto mi cultura, mis raíces, mi color, mi descendencia africana. Resalto la belleza de la mujer, que es un símbolo muy importante para nuestro Caribe. Por eso las muratas, por eso los rizos. Por eso el color, porque quitando ese estigma que es blanco o negro, las mujeres son hermosas por naturaleza, no importa el color. Por eso pinto mulatas negras. Este es un cuadro muy hiperrealista, muy hermoso, el cual con ello plasmo esa mirada sensual única que tienen las mujeres del Caribe. ¿Cuánto día o hours este es tu pintar? Depende, a veces hay mucho trabajo, me puedo demorar de 3 días a 4 días aproximadamente. Ok, so demoro un poco más porque me gusta también el detalle, trabajar con luces y que el rostro de la modelo, yes, sea lo más parecido posible, respetando ese hiperrealismo.
Claro. Por eso me ese detalle. A diferencia de otras obras que muchos colores, me gusta trabajar con ese detalle. Resaltar la belleza, resaltar el cabello, las luces, que es realmente maravilloso. Claro que sí. Now, hablar con una mujer que se llama Nori. ¿Cuántos años Nori tiene? Voy a preguntarle con exactitud. Nori creo que no pasa de 27 años. 27 aproximadamente. Ok, Nori pinta, ¿sí? Okay. No, Nori pinta otro estilo de paleta. Ok, habla con Nori. En tu pregunta.